participará del torneo oficial sub-14 que organiza la federación el próximo jueves, viernes y sábado en la Liga Departamental San Martín. A nosotros nos toca la sede del Trébol. Los chicos, los 18 que conforman la selección son Mateo Borcito de Atlético Rafaela, Emiliano Arato de Bron de San Vicente, Lautaro Pérez de Deportivo Libertad de Sunchales, Mateo Schonfeld de Deportivo Libertad de Sunchales, Luciano González de Unión de Sunchales, Fabián Quiroga de Deportivo Ramona, Gabriel Escarpelo de Deportivo Josefina, Martín Giusta de Peñarol, Jerónimo Redorsi de 9 de Julio, Ciro Tetamante de Atlético Rafaela, Jorge Peralta de Deportivo Norte, Héctor Damián Villarruel de Unión de Sunchales, Eric Iturri de Deportivo Aldao, Julián Ricardo Independiente de Ataliba, Esteban Guzmán de 9 de Julio, Joaquín Taborda de Deportivo Benur, Chino Albertengo de Atlético Rafaela, Matías Rivalta de Deportivo Roca, tanto que el cuerpo técnico se encuentra conformado por Gustavo Rivalosa como director técnico, Carlos Montenegro, preparador físico, Federico Cordero, kinesiólogo, y Claudio Sol, ayudante de campo. El jueves vamos a estar jugando el primer partido, así que bueno, presidente, si quiere decir unas palabras. Cortito y al pie. Chicos, cuerpo técnico, le agradecemos de antemano el sacrificio que han hecho todos estos días, robándole tiempo algunos a su tarea, y los chicos exigiéndose más por tener que participar de dos hechos: la práctica para la liga y la práctica para sus clubes y los partidos que tuvieron que jugar en ellos. A los chicos les voy a pedir una sola cosa: respeto y buen comportamiento en su participación. Fundamentalmente sepan que cuando el árbitro pitó, cobró. Por más reclamos que hagan, no van a volver nunca atrás un fallo. Por eso, y por el hecho de que tenemos que no aparentar, sino ser una de las mejores ligas del país, estamos seguros que lo van a cumplir. Y al cuerpo técnico, agradecer desde ya su gestión, que, para que todos lo sepan, es ad honorem.